Es que siempre tiene un discurso de cien. Lo de la fuerza del pueblo. Que yo lo dije aquí, Amado me dijo Pero para mí eso fue una iniciativa y una cosa de los Castillo, porque ellos son los principales ganadores de llevarse a Leonel. Los pinchos han llevado a Leonel al derrotero. Los pinchos han llevado a Leonel a la guillotina. Ellos son los incitadores. Pero el mensaje, el video que emitió. Yo no creo, porque Leonel es un individuo con pensamiento propio. Bueno, pero se ha dejado manipular. Pero un mensaje inteligente, pero como el influenciable. Sí, y él dice que es su líder. Se ha dejado manipular, Carolina. Oye lo que dice Carolina. Mira cómo está calladito. No, pero oye lo que dijo Carolina. Leonel dice que el Vincho es su líder político. Sí, y el video que hiciera Vincho Castillo tuvo aceptación en una parte importante de la población. Correcto. Y fue difundido. Yo entiendo que de alguna forma ellos tienen razón. Me gusta algo de Francis, que él, aún con los lineamientos que tiene su partido o lo que ha expresado. ¿Cuál partido? La Fuerza Nacional Progresista. ¿Y ese partido? Quiero resaltar que en ese sentido la línea que ha mantenido la Fuerza Nacional Progresista de que Leonel debe de irse del PLD, Francis desde el principio decía, bueno, yo entiendo que no, y hacía su planteamiento, que eso es bueno son cuando tiene. Eso es cierto, son unos agitadores. Eso es cierto. No, hay que reconocerla. No, Francis no. No, porque Francis no. Francis lo ha mantenido su postura, pero él sabe que Vincho ha sido un agitador y ha provocado que Leonel esté en la guillotina. ¿Cómo? Al borde. Eso yo no lo entiendo. Ahí no tienes razón. Leonel. No hagas eso, no te lleves de los vinos, Leonel. Te van a hacer fracasar, Leonel. Eso es descabellado, Yerjan, disculpa. Buenos días. Bendiciones para mí, Francis. Amén, mami. Amén. Enfócame a Francis, que anda con un chamaco ahí. Tú ahora que estás surgiendo a la palestra pública, tú no conoces a los pinchos, tú no conoces a los castillos. Ya déjelo ahí, no le siga dando, que yo le voy a entrar ahora. Déjemele algo para yo entrarle ahora, espérese. Señores, es el único caso. Yo iba a llamar cuando hablaban de las condiciones que debe tener un aspirante a ser presidente. Okay. Lo primero debe ser conocer la política. Ser estudioso de la política. Eso es lo principal que necesita un individuo para llegar a ser presidente. Y después, el interés a servirle a su pueblo. Eso es. Yo pienso que sí. Gracias por su llamada, muy amable. Señores, el único caso en la historia de que la madre y el hijo le entran. Aquí estaba Ica anunciando, amenazando con venir. Que yo la quiero mucho a usted, Lourdes. Señores, en este momento del programa tenemos la participación del licenciado Francis Rodríguez. Que anda con un chamaco, Francis. Enfóqueme a Francis, que anda con un chamaco. Parece que se va para las escarpadas montañas de Quisqueya. No, esa es una comezola. Así le decían a los chavos. Ya nos dieron una referencia histórica. Yo creo que es prudente que yo haga un breve relato del por qué el doctor Marino Vinicio Castillo tiene cierta principalía en opinión respecto al Partido de la Liberación Dominicana, aún siendo un ex aliado de ese partido. Hay que remontarse al año 93, luego de aquel, 2 o 3 años después de que el propio Juan Bosch le pidiera a Vincho que le asistiera como abogado para enfrentar lo que había sucedido, óiganme esto, en las elecciones del 90, siendo Balaguer el presidente. Cuando le hicieron un fraude a Juan Bosch. Sí, porque le hicieron un fraude a Juan Bosch. Entonces, a partir de ahí, y con lo que
Y no voy a entrar en la historia cuando fue derrocado Juan Boy, la participación que tuvo Vincho en ese proceso en favor de restablecer la constitución en la República. Y Juan Boy lo sabe y duró 2 años en clandestinidad conoció y la a Vinicito que tuvo en el robo de los senadores que le hicieron al PRD cuando se cambió a la GED también. Tú buscas la imágenes de Leonel Fernández que reconoce que el doctor Castillo, aún siendo el abogado contrario, se opuso al problema de los 4 senadores. Y eso lo reconoce el PLD de Juan Bosch. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que me compete para darle un poco de ánimo a mi amigo Yaryan y compañero? Ánimo. El doctor Castillo, con el Frente Progresista, dictó previamente en el 95 un discurso o una teoría que resultó ser la carta de triunfo del 96 para el PLD, encabezándolo Juan Bosch y Balaguer, y levantando la mano, que yo digo que fue cuando se pudo percibir el último delfín, Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque solamente puede provenir de un liderato como lo ejercieron Joaquín Balaguer y Juan Bosch, sin menosprecio del liderazgo de Peña Gómez, pero no participó, sino era el candidato a vencer. ¿Lo recuerdan? Y en esto creo que soy justo. Reconocer la principalía y grandeza de José Francisco Peña Gómez, aunque no nos ligó nunca. Todo lo contrario. Peña Gómez tuvo un liderazgo superior de Juan Bosch. Entonces, claro. Ok. Cuando tú lo planteas de esa forma, porque tú tienes una participación extrema del profesor. No lo tuvo. Bueno, lo tuvo, pero Juan Bosch, en su proyecto de nación, fue presidente democráticamente elegido. Formó a ese partido que luego se lo dejó y pareciera que Leonel está padeciendo lo mismo que padece Juan Bosch en el 73. Pero tú no deberías mencionar a Peña Gómez cerca de Vincho, por Dios. Bueno, lo que pasa es que... Le hizo mucho daño a Peña Gómez. Pues mira, a diferencia... Lo tildó de haitiano, dijo que iba a unificar la isla. Incluso hasta de narcotraficante lo acusaron. No, hombre, no. No, lo que pasa es que existió una maleta. Vamos a respetar la memoria histórica de eso estaba establecido ahí. Peña Gómez. Mira. Fue mucho daño que le hizo Vincho a... No hay ningún daño, porque hoy mira con dónde... Mira cómo estamos unidos el hijo de Vincho, de Peña Gómez y nosotros. Que no debió. No, Peña Guava no. Peña Guava, permiso. Yerjan se ha aprovechado mucho de esa carga histórica que él lleva por ser hijo de Francisco Peña Gómez. Ha estado en instituciones que prácticamente la ha desfalcado. La Lotería Nacional, él fue director de esa institución y la dejaron quebrada. Y ustedes saben qué hizo Leonel Fernández cuando hubieron manifestaciones de miles y miles de ciudadanos que se dirigieron allá frente al Ministerio de Hacienda para que sacaran a Peña Guava. Él sí lo canceló. ¿Y ustedes saben qué hicieron? Puso al hijo, a Tony. Entonces... Mira, mira, Carolina, y ya Peña Guava, ¿no? Yo me voy a centrar para concluir el relato. ¿Por qué? Mira, yo me voy a chequear, porque pero es un, son okay. Los hijos de Peña Gómez lo negaron, lo han negado históricamente. Pero yo voy a seguir con mi relato de lo que muchos no quieren entender. Es lo siguiente. A raíz de esa alianza, Juan Bosch y la Fuerza Nacional Progresista. ¿Qué es lo que tú estás tratando de demostrar? Tenemos una llamadita. No, un relato. No, pero yo quiero saber hasta dónde va, como si no es relato, para tratar de entenderte, para seguirte. Buenos días. Es que es difícil. Adelante, hermano. Oye, hermano, pero usted no tiene otra cosa que hablar. Que no sea de todos esos caudillos que tiene Santo Domingo. ¿Cuáles son esos? Esa gente que dan vergüenza. Que ese muchacho que dijo que Vincho es un hipócrita dominicano, la verdad. Un caudillo de aquí. Un hombre que lo que está haciendo daño a nuestro país. Bien. Gracias por su llamada. Entonces, cuando tú tienes... ¿No le va a decir nada? No. ¿Qué va a estar haciendo caso a un resentido social? Mira, cuando nosotros tenemos en la historia una participación del doctor Castillo, así nosotros no entendemos el por qué. Y es que esa historia de triunfo del PLD, en cierto grado se le ha debido
a la participación de este partidito chiquito. No, hombre, yo me voy de aquí, no. En te vas, te vas. No te vayas, ¿Cómo tú vas a decir que la historia de PLD es de... No, hombre, pero déjate de eso. Digo que la historia del PLD, del triunfo, se lo diga al PLD, a Vincho Castillo. Se le ha debido a la Fuerza Nacional Progresista. Porque la proyección del 96 estuvo Vincho Castillo en el centro y levantó la mano junto a Juan Bosa, a Balaguer y a Julio. Oiga, oiga donde se apoya él. El proyecto... Si tú lo apoyas en el hecho de que la campaña de difamación que llevó a cabo Vincho Castillo para acabar con Peña Gómez, y que luego fue replicada por Leonel Fernández para acabar con Hipólito Mejía, y que ahora ha sido replicada por Danilo Medina para acabar con Leonel Fernández, esos son los hechos que tú tienes que mostrar como aporte de esa fuerza, de ese señor. En ese sentido, no estaría yo planteando un proceso histórico que el propio PLD lo sabe. Buenos días. ¿Y cómo ha defendido los intereses de Juan Bosch? Adelante, hermano. Pincho. Dímelo. Te van a matar. Busca otra conversación de ese individuo, que es lo que no sirve para nada. Tú estás vendiendo tu tiempo. Sí, aconsejenlo, por favor. No, pero estoy perdiendo el tiempo porque ustedes no lo quieren entender. Por favor, a mi amigo y compañero Francis. Que gracias por ayudarme, porque es que él le está reclamando que ustedes... Gracias por tu perder el tiempo entre ustedes. Es imposible. Y es lo que está... Y lo que está... No, es por ustedes. No, es lo que está diciendo, es que tú estás defendiendo lo indefendible. Por ustedes. No te hagas tonto con Jota. Entonces, cuando eso sucede, yo no tengo por qué renegar, porque yo soy parte de la Fuerza Nacional Progresista. Y me siento orgulloso de serlo. El único partido que, en vez de buscar prebenda y que le pongan puesto, le dijo al Danilo cuando vio que iba hacia... Pusieron uno en migración. Y renunció. Pero renunció ya porque lo iban a votar. No. Ahora. Lo abandonaron para seguir a Leonel Fernández. Pero ¿quién dijo que no buscan prebenda? Entonces, los primeros que buscan prebenda son esos. Todos, ¿cómo que no? Todos renunciamos. Renunciamos. Por dignidad y por entender que esto, hasta esto era que íbamos a llegar a lo que hemos vivido. Francis, por dignidad. No, Francis. Bueno, yo me pude haber vendido. ¿Qué pasa, Francis? Yo me pude haber quedado como regidor. Por dignidad, Francis. Porque a mí me lo propusieron. Por dignidad. ¿Entiendes? En serio. Entonces, ahí está. ¿Tú sabes por qué? Porque era más digno, en vez de criticar con un salario en el bolsillo del gobierno y criticando el gobierno, era mejor salirse del gobierno para poderlo criticar, y eso es lo que se ha hecho hasta la fecha. Pero con las alforjas llenas. ¿A dónde? Que ya no ¿A dónde? Tuviéramos todos los votos del mundo y la tuviéramos cuatro. Ay, Francia está defendiendo lo indefendible. Pues yo le... ¿Qué pasó en Mini? ¿Qué pasó en migración? La sociedad dominicana ha castigado a los Vincho. Yo le repito que nosotros tenemos por delante la responsabilidad de llevar a este país a entender que, en la forma que se está manejando el Estado para la consecución de objetivos de grupo, sin pensar en las necesidades más perentorias de este pueblo, estamos dejando a merced de ellos. Pues entonces ustedes no deberían estar aliados con el PLD, con Leonel, porque Leonel tuvo la misma forma de actuación que tiene Danilo Medina. De esta manera. Adiós, pues, sí, bueno. Aunque nada más lo está viendo de un solo lado. No lo pude desglosar, perdí mi tiempo. Parece ser, como dijo el amigo. Porque no han dejado que uno hable. A ti nunca te dejan hablar. Independiente. Mira, yo, en lo que yo tengo desde que ustedes entraron, nunca te dejan hablar. No he podido concluir un tema. Está pellicado. Entonces, vamos a escuchar a Carolina. Entonces, que no, atención, producción, que no dejan hablar. Que se produce aquí cada vez que se viene. Otra vez. Claro que sí. Lo que pasa es que tú no puedes hablar 20 minutos. No, pero déjalo concluir. Lo que pasa es que ya se te pasaron. Vamos a ir a Carolina, la gamba de este programa. Pero déjalo concluir. Yo voy a hacer como Danilo. Si yo no puedo hablar, que nadie hable. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa. Que nos vamos a una pausa. Tírale un anuncio. Nos vamos a una pausa. Para que te parezca calma. Señor.